Saludos, ¿qué tal? Esta semana toca acercarnos al Mercado Virgen del Rosario. Además, vamos a celebrar junto con nuestros amigos aquí en esta frutería que inauguran este puesto y le vamos a desear pues toda la suerte del mundo. Estamos en el puesto número 17, Carlos y Carmen, y vamos a hablar pues con Carmen y María José, con Carlos, perdón, y María José. Carmen es tu madre que está ahí. Sí, es mi madre. Que ya la hemos saludado. Y bueno, Carlos, bastón. Sí. Enhorabuena por abrir este rinconcito aquí en el Mercado Virgen del Rosario. Te deseamos ante todo toda la suerte del mundo y vamos a celebrarlo con vosotros, ¿no? Hoy es el primer día que estáis aquí abiertos. Sí, estamos abiertos al público hoy, el primer día. ¿Y qué tal? ¿Cómo vais por la mañana? Mi padre tenía su clientela que por circunstancias falleció y queremos seguir el legado de él, que él quería que esto siguiera para adelante, con la ayuda de mi madre, la ayuda de mi mujer. Y la de la familia, pues en estos momentos tan difíciles, sé que él de donde esté nos está ayudando. Y es lo más importante para nosotros mismos. Carlos, además, tú que has vivido la frutería desde pequeñito, ¿no? Es un trabajo muy duro, siempre insistimos en lo mismo. Os levantáis muy temprano, trabajáis muy duro para ofrecer al cliente pues lo mejor de la huerta de nuestra tierra y de otros productos venidos de otros puntos de España. ¿Cómo viviste tú la infancia y cómo has dado este paso para decir, ahora me toca a mí? Pues la infancia, mi padre tenía el puesto en la Plaza de San Severiano hace 52 años. ¿Qué se dice pronto? 52 años. Se ha llevado él al pie del cañón todos los días a las 4 de la mañana, 3 y media de la mañana. Y hasta viviendo hasta de su trabajo, hasta que se puso malo en septiembre, octubre, y eso no tiene precio. Tu padre hace eso. Yo en su momento le ayudaba a él allá a descargar, a otras personas que están aquí, como Ángel, que tiene una frutería, Tito, que ya tampoco está aquí con nosotros por circunstancias, y le ayudaba. Y empecé ayudando a poner tres puestos, después entré en Super Sol, estuve trabajando en el Corte Inglés unos años, la frutería. Dejé un poco el tema, pero ahora pues por circunstancias creo que era lo más importante, era seguir con lo que mi padre había dejado. Uh-huh. Y era lo que más me preocupaba. Además es interesante ver cómo generación tras generación vais cogiendo el turno de un negocio, digamos, que no queremos que se pierda, ¿no? Porque estamos acostumbrados a los supermercados, grandes superficies, pero como se compra a la plaza, Carlos. Yo siempre he dicho lo mismo, la atención al cliente está claro, que yo no, al revés, yo trabajo en supermercados, la atención al cliente en un mostrador es muy complicada. Y está claro que no es lo mismo en un supermercado que en el mercado abasto siempre, no en frutas, sino en todo tipo. Y los profesionales hay que mantenerlo, un profesional no es lo mismo vendiendo un envasado que vendiéndote de cara al público a granel, eso ya es lo primero. Además aquí tenéis productos frescos de temporada, algunos que están todo el año, pero vamos, este escaparate, como yo digo, que tenemos tan veraniego, estamos en plena primavera y disfrutando de productos que tenemos todo el año, los tomates de conil, las patatas de Sanlúcar, pero sí productos que son estrella de esta temporada, el melón, las cerezas, albaricoques, bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, Carlos, puedes cuéntanos. Mirar todo lo que quieras. Mira, aquí tenemos el paraguayo, por ejemplo, ¿vale? Que este paraguayo viene de Murcia, ¿vale? Está muy bueno, ¿vale? Muy dulce, y está madurito ya para comerlo, el melocotón igual. La piña, está claro que la piña la mejor que hay es esta de Isla Bonita, que es tropical, esto es un caramelo, ¿vale? Y las preparas así también, para quien quiera, claro. Efectivamente, porque ya hoy en día tú tienes que buscar la comodidad para el cliente. Ya no es como antes, todo el mundo te pide cosas. Ahora estamos con el melón Galia también aquí, que es de San Lucas, ¿vale? De la parte de Chipiona. Este melón es igual, este melón es un caramelito igual. También todo lo que aparte de allí, la cereza de Cáceres, Extremadura, la cereza. Que es el lugar, es el lugar de la cereza. La cereza, y el nípero que tenemos de la parte de Málaga, que también son dulces. La sandía igual, la sandía está sin semillas, ¿vale? Tanto para la persona mayor, para un niño, es verdad que es muy cómodo una sandía sin semillas, estando dulce, es mucho mejor, no tiene que estar preocupado de que la madre de ahí está. Y el albaricoque. Después tenemos la uva, que esta uva sí es ¿vale? De fuera, ¿vale? Pero esto es lo mismo. Pero la está que riquísima. Sí, está riquísima. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, y se nos ha olvidado hablar del aguacate. El aguacate, ¿eh? que también de la zona de ahí, pequeñito, pero de calidad. Este viene blanco por dentro, no tiene nada. Y después la pera de la Rioja, de la conferencia de la Rioja. Que es siempre única también. Es la mejor pera conferencia. Se puede tener de Bélgica, se puede tener de todos lados. Carlos, si tienes que atender, sí, evidentemente, además en tu día de inauguración, que menos, ¿no? Que tengamos aquí muchísimos clientes, clientas que vienen a comprar. La jineta de tu madre. ¿De toda la vida? Hombre, más de 50 años, para que vea ustedes. Más de 50 años, por lo menos yo. Y es verdad. Carlos, esta clientela hay que seguir conservándola. Siempre hay que mantener. Eso es cosa que él tenía y la gente que él tenía hay que cuidarla como si fuera 40. Como si fuera mía o era.
Es igual, es lo mismo. Mi padre era mi padre, como dicen ellas. Eso ha dejado aquí, está claro, tanto mi padre como mi madre son 52 años los dos trabajando juntos, luchando todos los días y eso hay que agradecerlo. Y tú tienes que coger ese testigo y hacerlo todavía mejor, porque viene gente nueva, viene gente joven. Es verdad que estamos teniendo mucha gente nueva, yo tengo relación con otras cosas y aparte también de parejas más amigas nuestras, joven, por tema de los niños. Y estaba sumándose mucha clientela que en principio no venía. Y está viniendo, que ha venido ahora el primer día. Además se ha puesto de moda, ¿no? Comprar productos naturales, sí, frescos, todo. O queremos pensar que se ha puesto de moda. De todas maneras, hacer ese llamamiento a la gente más joven que venga al mercado a comprar, que es el mejor lugar. Y a las familias, calidad-precio, porque aquí tenemos precios efectivamente para todos los bolsillos. Intentando y se trabaja para que el precio sea asequible, para que todo el mundo tenga derecho. Y es lo que te digo, todo comodidad. Se va a intentar también igual a sandía como el melón, venderlo en cubito cortadito para que la gente a la playita se pueda llevar los productos nuestros y disfrute del clima y de las buenas playas que tenemos en Cádiz. Hombre, evidentemente, y el turismo que también viene también, buscando el mercado, también. Que son los atractivos de esta ciudad. Es de el mercado Virgen del Rosario, porque es muy acogedor, claro. Y la plaza central, porque es única, además, una de las mejores. Efectivamente. Bueno, vamos a pasar a la parte de las verduras. Sí. Vamos a hacer un buen pisto, que bueno, en esta época, unas berenjenas, tanto frititas como al horno, los calabacines, tomate, pera, que está clara, salmoreo, gazpacho, eso es buenísimo. Además, vale para todo el tomate pera. Vale, tomate pera, pues sí, te lo puedo hacer. Después tenemos aquí, que aunque no lo tenga, os lo voy a enseñar, ¿vale? También tengo aquí un tomatito rama que. Un tomate que es igual. Este tomate está al mismo precio que el tomate pera y esto es. ¿Vale? Lo que pasa es que no lo he podido poner en el mostrador, pero esto. Porque no cabe, lo tiene repleto. Efectivamente, lo tengo ahora mismo, ¿vale? Hace falta espacio porque por circunstancias también. ¿Y qué diferencia hay, Carlos, entre este tomate y este, por ejemplo? Este, por ejemplo, es de coní. Este es más carnoso a la hora de ser, por ejemplo, o una ensalada. O, por ejemplo, comerlo solamente aliñado con su poquito de oreganito. A la plancha, también. Qué rico, una parrillada de verduras. El tomate este de coní es muy carnoso, entonces para la plancha. Y se puede cortar grueso y se hace a la plancha. Es un tomate especial para eso. Y este, ¿no? Este, sin embargo, es más bien también como pasar morejo, con un poquito de color. Lo traigo entero porque es un tomate que dura para que mientras venda una cosa u otra, pues lo puedes vender también para salmoreo, para gazpacho. Este es más bien para eso, para un aliño, para la plancha. Más carnoso, lo de coní siempre más carnoso. Y estas verduras que son tan típicas de esta época. Esto calabacín y berenjena también, una cosa que se vende mucho. Yo me gusta rebozar, se toma mucho ahora con miel. Lo he visto en muchos sitios. La berenjena rellena también igual. Al horno. El calabacín igual. El calabacín se utiliza mucho para el puré, le da para los niños con el puerro. Le gusta casi todo el mundo. ¿A quién no le gusta el calabacín? Le gusta. Verdura muy. Es verdad que la juventud hoy la verdura le cuesta más trabajo. Pero los padres tienen que enseñar y lo intentamos. Yo también soy padre y es igual de que los niños tienen que comer verduras. Y hay muchas formas de tomarlas. Muchas formas y hay que tomarlo porque la alimentación es súper importante. Que hay que tomar de todo, pero que es verdad que es súper importante tanto la fruta como la verdura, un pescado fresco, todo eso es importante. Y además, que aquí lo tenemos todo a la mano, todo, que si venimos sin idea de qué hacer de comer o qué poner, aquí vosotros efectivamente, asesoráis. Hoy con las redes sociales y eso también tenemos la idea de poner alguna que otra recetita algún que otro día para que hagan recetas. Muy, que la tenemos en las redes sociales, en Instagram, tengo una página de Fruta Carlos y Carmen, en Facebook también. Y vamos a poner todos los días una recetita con los productos. ¿Y cómo buscamos en Instagram? ¿Qué nombre Frutería tenemos? Carlos y Carmen. @frutería Carlos y Carmen. Ahí os ofrecen todo lo que tenga al día en el puesto y recetas. Tanto muy importante. Oferta como receta, también. Todo en Facebook. En también. Facebook también. También. Frutería Carlos y Carmen, yo repito. Bueno, vamos a hablar de la patata de Sanlúcar, que aquí la vendéis casi todos los puestos y insistimos en que es de las mejores patatas que tenemos ahora mismo. Efectivamente, en el mercado. La papa de Sanlúcar siempre va a ser la papa de Sanlúcar. Hay que tener cuidado porque es verdad, yo te lo digo, la papa de Sanlúcar es papa Sanlúcar redonda, la hay de punta, que normalmente es mejor que la redonda. ¿Esta, yo, por hago? Ejemplo? Yo sustituyo la papa redonda de punta de Sanlúcar con la papa colorada. Esta siempre se ha dicho la papa de riñón. Esta papa es muy difícil de encontrar. No está nada mal, está al mismo precio que la de Sanlúcar, también de Sanlúcar, pero es de riñón. Esta es una papa especial para freír. Tiene una textura. Si queremos para freír. Esta. Yo aconsejo siempre papa de riñón. Está más durita, más a lo durita. Mejor para. Se te luego. Queda una textura a la hora de comerla frita, que no se te queda la papa al Asia, como muchas veces queda la papa. Esta papa
es genial para eso, ni está dulce ni nada. Es verdad que ahora se está utilizando la papa agria, que la papa agria es verdad que lo puede utilizar para todo. Pasa que en principio, te digo, yo traigo esta de San Luca nueva y esta de Riñón, porque es verdad que es muy difícil encontrar esta en la Loma de Cádiz, ¿eh? Que si no, como no te desplaces, yo en principio estoy comprando en la Loma de Jerez y allí sí, por ejemplo, sí la vi. Pues ya lo sabemos, te la pedimos que tú la tienes. Yo tengo papa de riñón. Vamos a hablar también de otra verdura que a mí especialmente me gusta mucho y tiene, se cocina de forma muy versátil, aunque de forma cocida, sencillamente está riquísima la coliflor. La coliflor, hay mucha gente, hay muy poca gente que la come, es verdad que tiene sus cosas que todo el mundo la echa un poquito para atrás, porque el olor a cocinarla, por ejemplo, muchas veces las personas, el olor tan fuerte de la verdura, quizá a la hora de cocinar. Pero yo, por ejemplo, me gusta mucho refrita, con un poquito de ajito. Y aliñá también está muy buena. Está todo. Todo. Sí. Bueno, venga, aquí seguimos vendiendo, que es de lo que se trata, María José, Carlos. ¿Sí? En un día frenético, porque habéis abierto las puertas y el público tiene que conocer vuestro producto, como bien comentabas antes, Carlos, que sí. Ya de familia ya os viene. Claro, no, esto todo de familia, esto aquí conocen esta mujer, por ejemplo, mi padre le dice la abuela y toda ahí, y ella 40 céntimos, siempre está con mi padre y ha estado en lo mismo, por lo mismo, son personas que han estado... Mira, fíjate, la mujer, lo mejor que había en la plaza era mi padre, con eso ya, fíjate lo que te digan las personas. Lo estamos eso, viendo en directo en aquí, directo, ¿eh? Que es estamos un, por eso le digo que, como para no luchar por esto. La verdad que sí. En las palabras de las personas te hacen que la carne se me está poniendo de gallina, que no es que... Es que era el padre de uno. Sí, además que los clientes pronto, que hemos visto llegar porque, han recordado la figura de tu padre. Es muy pronto, hace 3 semanas, como quien dice, todavía no ha llegado, estamos todos... un poco y las personas pues la verdad que sentimentalmente era una persona muy 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 querida aquí, muy querida. No lo habéis dejado marchar, está con nosotros siempre aquí. Esta estrellita está con nosotros y acompañándonos, evidentemente. Bueno, vamos a terminar por hacer un recorrido por esa fruta que siempre nos gusta todo el año, la manzana. La naranja ya se está acabando la temporada. Sí, pero mira, si no te importa, trae un cuchillo, María. La vas a partir. La voy a partir porque es verdad que todo el mundo tenemos ese concepto de que la naranja se acaba, ¿vale? Es verdad que la naranja está. Pero si tú compras una naranja navelate, ¿vale? Mira. La naranja está llena y huele naranja ahí. Lo que pasa es que es verdad que es complicado, pero una naranja navelate. No quiere decir porque llegue el mes de junio o el mes vaya... No, la naranja se acaba, la naranja se acaba. La podemos tener hasta el verano, bien entrado el verano. Magnífico. La naranja... Además es que huele. Huele, la naranja huele, es que... Nada más que tenemos... Mira, mira. ¿Y esa para zumo para, o de mesa? Las dos cosas, para porque todo, viene cortita, ¿vale? Yo tengo los dos tipos, navelate y de zumo. Pero que puede utilizar la naranja navelate de zumo tranquilamente, que mira, y no tiene ningún tipo de pulpa, es decir, es una fama que tenemos de verdad y es una cosa que se dice que la naranja tiene su final, y es verdad, como todo. Pero realmente lo que sí es verdad es que muchas veces solamente queremos trabajar con productos, este en este caso es producto nacional, pero hay circunstancias que hay personas que un zumo de naranja lo quieren en invierno y en verano. Para eso está la naranja de importación, que la hay, es buena, quizás sea un poco más cara, pero hay que tenerle al público que intenta tenerle de todo, tanto en su momento, teniendo de calidad, como no en su momento. Y para eso hay otros países que no tienen otra temporada y traen la naranja de importación aquí, que se puede tener también naranja. Que está claro que lo mejor cae en lo nuestro. Pero si el cliente te lo pide, tú tienes que tenerlo. Evidentemente. Y ahí tenemos también la manzana. Manzana también, Reshi. Que también está todo el año. Está todo el año. Pasa que es eso, volvemos a lo mismo. La manzana no quiere decir que la manzana sea yo. Lo que tenéis que buscar una manzana que sea Reshi, por ejemplo, que sea dura. Tú no puedes vender una manzana arenosa porque el público ya, el niño de por sí le cuesta trabajo convencer una pieza de manzana, como un plátano, porque a los niños eso, la fruta parece que le gusta más un yogur, que le gusta perfecto, pero una manzana que el niño se lo come y que tenga un jugo. Entonces, todo es importante que el producto sea de buena calidad, que tenga un precio asequible, como tú has comentado antes, para la familia, pero que tú vayas a tu casa y vuelvas contento al siguiente día a comprarlo otra vez a esa persona porque se ha llevado un producto que esté a la altura del que tiene que estar. Es lo más importante. Carlos, pues tú lo has dicho todo, ¿eh? Que confianza, seguridad, medidas de todo. Seguridad ahora que estamos con el todo. Tema este del COVID, que ya pronto a ver si se acaba. Sí, hombre. Pero aún así aquí tenemos muchísima limpieza,
higiene, garantías, amabilidad sobre todo, y esa cercanía, esa familiaridad. Eso me lo dejó y te da el mercado. Y eso, tengo que seguir igual. Me tengo que imaginar que estoy dentro de él y que tengo que trabajar igual que él. Pues con este homenaje a tu padre y con toda la felicidad que es abrir un negocio con ese currículum que tenés en la familia de buenos fruteros, os deseo lo mejor. Pues muchas gracias a ustedes por todo y nada, toda la suerte de ustedes del mundo. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Aquí, en el puesto número 17, Carlos y Carmen. Perfecto. En honor a, hay que respetar el nombre tanto de él como de mi madre, que han entrado muchos años por esto. Un abrazo fuerte. Igualmente. Y para adelante. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Inauguración, porque acabamos de venir del puesto número 17 y hemos disfrutado con Carlos y María José esa apertura del puesto. Esa frutería le hemos deseado toda la suerte del mundo y estamos con Francisco Álvarez, gerente de Asodemer, que yo creo que es una buena noticia que se sigan abriendo puestos en un mercado tan bonito como el Virgen de Rosario. Hombre, claro, una alegría, porque es verdad que la situación, estamos en una situación difícil. Hombre, ellos tienen la desgracia que han perdido a su padre, que era una persona muy querida por nosotros aquí en Asodemer. Lo sintió mucho el mercado, pero hombre, siempre hay alegría que hay alguien que quiera continuar, porque en estos momentos tan duros que estamos pasando, pero bueno, yo soy de los que piensa que ya estos momentos van a pasar y somos, ya vamos a coger camino, y yo soy de los que piensa que esto ya vamos para arriba, ya va rumbo, ya vamos con un camino que no nos va a frenar a nadie. Por supuesto, ya estamos a punto de vacunarnos casi todos, de poder tener más tranquilidad, aunque eso sí, el COVID ha marcado un antes y un después, porque se van a seguir manteniendo las medidas de higiene, de salubridad, que aquí siempre las ha habido, hay que decir que es un lugar muy seguro para comprar, y ahora más que nunca pueden venir, porque hay una buena noticia, tenemos una nueva parada. Sí, pues próximamente van a inaugurar una parada que va a coger por la nueva avenida, que va a ser ahí enfrente justo del mercado, o sea, en el lateral del mercado, por donde todo el mundo conocemos la puerta principal. Se va a llamar Parada Mercado Bien de Rosario, y lo que queremos es un poco facilitarle a la gente que está aquí en el mercado. Se va a promocionar dentro de los autobuses para que todo el mundo conozca este mercado, porque este mercado es el gran desconocido de los ciudadanos de Cádiz. Y este mercado, como podéis ver, es precioso, muy bonito, muy limpio, que yo sé que a la gente le gusta mucho la limpieza, y se va a fomentar para que la gente sepa que tiene un mercado aquí a los mejores precios, de mayor calidad, la calidad, las mejores, y que, hombre, para este gran desconocido, porque todo el mundo conocemos el mercado central, porque es de casco histórico, porque es un edificio VIP y todas esas cosas, pero yo creo que yo le diría a todos nuestros televidentes, que sé que son muchos, porque cada vez que salgo hay mucha gente que me ha visto, que vengan al mercado Bien de Rosario, que es un mercado estupendo. Yo qué voy a decir, ustedes lo estáis viendo. Estupendo, porque cada vez que venimos, bueno, amabilidad, seguridad, como dices, muy limpio. Tienen los mejores productos, y venimos a lo mejor sin idea de qué hacer de comer, de qué comprar, y aquí nos asesoran estupendamente, grandes profesionales. Además, hay de todo, Paco. Hay de todo, y próximamente es un proyecto que tenemos, que ya lo dije en la anterior vez, pero que estamos encaminándolo, se va a enseñar a cocinar en este mercado. Eso es muy importante. Que es muy importante, se va a enseñar a cocinar. Solo estamos puliendo unos detalles con el ayuntamiento, que el ayuntamiento tiene buena predisposición también, pero claro, como todo que se haga, tiene un coste económico bastante alto, pero creo que ya vamos dando las puntadas últimas, y porque creemos que lo importante es, mucha gente no viene a comprar al mercado porque no sabe cocinar, pero no lo digo con peyorativamente, porque yo tampoco sé cocinar, ¿entiendes? Y creo que si tenemos unos puestos donde se van a dar como unas clases de, pues hoy vamos a cocinar lentejas, y que se diga cómo se cocina las lentejas. ¿Qué ingredientes hace falta para no comprar de más, para que no se estropeen los alimentos? Que te asesoren, que es lo importante, que muchas veces tenemos ese problema, no cocinamos, no porque no queremos, sino porque no sabemos. Uh-huh. Y además lo más sencillo, porque son platos de toda la vida que hay que seguir manteniendo. Claro, y porque que son la base de nuestra dieta. Y para que sea una dieta saludable, hoy en día nos estamos acostumbrando mucho, claro, como trabajamos el hombre y la mujer, trabajamos los dos, pues uno de los dos se podría quedar en casa haciendo la comida, pero como trabajamos los dos, ¿qué pasa? Que un precocinado
fritos, no sé qué. No, hay que intentar dejar la comida hecha del día anterior por la tarde. Se puede hacer por la tarde. Se puede hacer por la tarde. Se puede congelar. Claro. Y comer una dieta, comer una comida que sea saludable, no siempre metiéndonos frituras y cosas grasas en el estómago que después, ¿no? Yo soy de los que me cuido, para que no... Bueno, además a la vista está, y ahora que estás con tu bebé, con tu niño, y eso son las nuevas generaciones, hay que darles educación a los más pequeños, tú lo sabes, para que sigan comprando en los mercados, para que sigan consumiendo productos naturales, que no es tan caro. No, un plato lleva de todo, lleva verduras, lleva carnes, lleva pescados, y... Bueno, sabiendo hacer la lista de la compra es todo más económico. Es más importante, y los productos que tenemos en el mercado. Yo no voy a poner ejemplo de nadie, voy a poner ejemplo de mis hijos. Mis hijos, cuando van a los restaurantes a comer, por ejemplo, dicen, vamos a comer atún. No los quieren, porque no sabes si va a ser tan bueno como el que traemos a casa. Claro. O una presa, dice, pero será igual que la que comemos en casa. Pues claro, en casa comemos productos de aquí del mercado. Son productos que, ¿qué pasa? Que en los restaurantes va uno bueno, o si va uno cuando te da mediana, te da mediana. Pues mis hijos, por ejemplo, dicen... Están acostumbrados a comer en casa y bien. Y bien, ¿entiendes? Me queda un poco así, pero... Es verdad, porque no, es lo que dices, esa es la educación que hay que darle. Claro, claro, claro. En la casa a los pequeños, que no solamente la educación son ir al colegio, aprender, no. Es que hay que aprender a comer y a valorar nuestros alimentos. Nos comentaba Carlos, cada vez que vamos a una frutería, por ejemplo, porque aquí tenemos otra magnífica, que ya también hablamos con él en su día, Ángel y Conchi, que nos cuentan qué productos son los de temporada, qué productos son los más económicos, cómo hacer una cocina económica pero saludable, y eso a los niños hay que inculcárselo. Y, hombre, claro, y voy a contar unas ventajas que tienen los mercados que no tienen los supermercados. Tú vienes al mercado y lo que tú compras aquí, eso está traído de la lonja al momento. No es que tú digas una cámara de refrigeración que anda por toda España, no vienen de la lonja al mercado. Y si tú compras en un supermercado, evidentemente en el supermercado tú coges la fruta, pero tú te vas a comer la que ha dejado otro. ¿Me entiendes? Y esas cosas hay que saberlo, hay que concienciarlas y cosas. Y no es más caro. Y no es más caro, no es más caro, pero es más barato. Es una idea que se tiene ahí. Es más barato. Es más barato. Es infinitamente más barato. Un día, si quiere, Anabel, en un programa, pues hacemos la comparativa de los precios, pues sí, y se vaya a dar cuenta de la diferencia que hay. Sería interesante, porque además es lo que decimos, que vienes con una idea y aquí te dicen, pues mira, no te lleves este producto hoy, aquí son sinceros. Ahora, claro. Lo que no quieren para ellos no te lo dan. Está claro, y te dicen, ten cuidado que si te llevan nectarina hoy, están más caras, todavía no es el tiempo exacto, pero que tú sepas que hoy están mucho más caras porque, claro, todavía no llega el momento y todas esas cosas te las van explicando. Bueno, una cosa de los mercados que me encantan es que puedes desde comprar el pan, comprar frutos secos, comprar verduras, frutas, comprar chorizos, jamones, mojama, quiero decir, sardina de arenque, que tenemos de todo. Puede comprar de todo y ya, para colmo, puede hasta ya la primitiva. Que totalmente, es verdad, que fuimos a ver a nuestra amiga. O sea, tenemos de todos los mercados, tenemos aceitunas, tenemos las frutas, la carne, el pescado, los churros. Sí, o sea, que no nos falta los chicharrones. Los chicharrones calentitos. Aquí nada más entrar huelen. Huele. O sea, únicos de Cádiz. O sea, y además productos recientes, ¿entiendes? Y vamos, no me gustaría tampoco dejarte pasar que los mercados están para colaborar. Ahora está colaborando el chaval aquí de práctica en el mercado de la Cruz Roja. Se está haciendo una colaboración con la Cruz Roja, que estamos a disposición de toda la ciudadanía, vamos, que aquí nos tienen los mercados para lo que haga falta. Y adaptándose a los tiempos también. Está claro. Ahora vienen tiempos del COVID, bueno, también habéis vendido a domicilio, que es muy interesante. Esto, me imagino que eso se quedará, bueno, y ahora estamos, ¿no?, con el ayuntamiento, estamos en la transformación digital también, y con la Cámara de Comercio, a través de José Manuel Cosi y nuestra concejala Monte Mures. Estamos intentando llegar a un acuerdo y estamos intentando montar una plataforma que es una plataforma bastante compleja y no es rápida de montar, pero prometemos que antes de fin de año la tenemos. Bueno, ¿cuánto contenido va a tener nuestro programa, eh? Bueno, lo veo ya, y además que ustedes conozcan el mercado es nuestro objetivo, no solamente para comprar, sino, como dice Paco, para colaborar y para ser un poquito más felices, porque sí es verdad que venir a comprar aquí también da felicidad. Me queda alegría cuando estábamos confinados, que nos gustaba ir. Vamos a ir al mercado, aunque sea a comprar, y ya el bullicio de la gente, da alegría, el mercado da alegría. Es una familia. Va a ser igual de frío que tú ir al supermercado, te vas a comprar y no hablas ni con nadie ni nada. No es lo mismo. No es lo mismo. No, Paco, muchas gracias. Nada. Que pase buen día. Lo que queráis. Y a seguir comprando, ya saben. Hoy estamos aquí en el Vicente Rosario, pero la plaza, qué bonita plaza tenemos para comprar. La más bonita. Y para comer también, el rincón gastronómico. En fin, que Cádiz está para disfrutarla y nuestros mercados también.